¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando como cada sábado aquí en Canal 5, la hora del debate y haciéndonos eco de una gran polémica, mucha bronca, la mirada hacia la justicia por ver que hay violadores que cometen delitos, que violan y vuelven a salir, o a través de salidas transitorias, o a través de libertad condicional, penas que mucha gente considera son laxas. Vamos a hablar del perfil del violador, la víctima, todo lo que hay que saber y también la justicia, la responsabilidad que tiene en este caso. Pero vamos poniéndonos en orden, invitándonos al debate como cada sábado. Felices Pascuas, dicho sea de paso, para todos los televidentes, un acontecimiento religioso que estamos atravesando. Pero primero hay que poner en orden las cosas. Y el primero de los temas de hoy lo presenta Primero, la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5-27-3871. Primero, medicina privada, la vida en orden. Protege tu familia con Primero, que nos acompaña en el arranque de Plan A. Director, vamos al informe para luego presentar. Hay enfoques, diferentes posturas sobre el tema, todas muy interesantes. Una semana que también culmina con una marcha, una más, ni una menos, ante tantas chicas de diversas edades sometidas por asesinos y violadores. En el aire, el informe y todo el debate. Vamos. La golpeó. Micaela García fue violada y estrangulada. Su victimario, Sebastián Wagner, condenado por el hecho a 9 años de prisión, se encontraba en libertad condicional por un fallo del juez de ejecución penal. No es el primer caso en que un violador recobra la libertad y reincide en el mismo delito. La realidad es que no se hace ningún tipo de seguimiento de quienes logran su libertad después de cumplir una sentencia por violación o abuso. Estos hechos indignan a la sociedad. Las marchas y pedidos de justicia se repiten en todo el país al grito de un cambio en el cumplimiento de las penas. Los números indican que el 99% de los violadores y abusadores sexuales son reincidentes y entre los profesionales de la salud mental no hay acuerdo con que una persona que viola pueda recuperarse psicológicamente, ya que es un trastorno psicológico profundo. En el país, diariamente recobran su libertad alrededor de 30 condenados por este tipo de delitos, que representan en algunos penales hasta el 25% de la población carcelaria. ¿Es culpa de los magistrados? ¿Es culpa de los legisladores que no cambian las leyes? ¿Cuál es el perfil psicológico de un violador? ¿Es posible su recuperación social? ¿Qué medidas preventivas deben tomar las mujeres para no ser víctimas de este tipo de delitos? Ahora en Plan A, peligro, violadores sueltos. Muy bien, Luli, un tema muy preocupante que marca nuestra sociedad y los casos continúan de violación, la gente está azorada, las marchas se repiten. Sí, a mí lo que me llamó la atención es que cuando nos enteramos de la desaparición de Micaela y posteriormente de la muerte de Micaela, sí, todos estuvimos completamente de acuerdo, todos, periodistas, ciudadanos, comunes, políticos, que era un horror que este juez haya dejado en libertad a esta persona. Sí. Ahora, ¿qué pasó cuando fue el momento de que el juez lo dejó en libertad? Ahí digo, ¿nadie reparó en que era una locura? ¿Nadie objetó la decisión de este juez? ¿Por qué después? Siempre el horror viene y sí, todos cuestionamos después, pero antes, cuando este juez tomó la decisión, ¿nadie lo cuestionó? Bueno, muchas preguntas en el aire, un interesante panel, ¿eh? Pero Silvia Hurger, hoy diputada provincial, fue legisladora nacional en su momento. Esto pasa, ¿no? De cara a la sociedad, como relata recién Luli, ¿no? Violadores que quedan sueltos, jueces que toman estas decisiones. ¿Qué está pasando, Silvia? Me parece que hay una justicia que sigue siendo machista, que toma los delitos contra la integridad sexual, sí, como delitos menos importantes. Y por tanto, al fallar en, sí, relación a esos delitos, se hacen penas más, condenas más leves o este tipo de decisiones que permiten una flexibilización frente a esa condena. Así que es un juez machista el que toma este la tipo de decisiones. La justicia es machista en general, claro, desde que muchas mujeres no son escuchadas cuando hacen la denuncia, claro, desde que la mayor parte de los magistrados son varones, hay muy pocas mujeres, sí, magistradas, sin embargo las carreras como estudiantes de derecho
hay más cantidad de mujeres que, claro, que varones. En general hay una justicia machista que está atrás de lo que socialmente se está reclamando. Seguro. Y hay una sociedad que reclama, que pide justicia y que sale a la calle, ¿no, Norma? Otra marcha ni una menos. Acaba de ocurrir. Acaba de ocurrir y ya el sábado, una semana atrás también, cuando se encontró el cuerpo, digamos, de Micaela, también, digamos, se salió a las calles masivamente. El colectivo de mujeres realmente viene en forma organizada y saltando todas las diferencias, pero exigiendo la inclusión, la equidad, la prevención en violencia de género, la prevención de todo lo que significa y el castigo a los delitos sexuales. Hoy mucha gente se plantea, ¿para qué sirven este tipo de marchas? ¿Querés ver, Norma, panel, lo que declaró Moria Kazán sobre las marchas Ni Una Menos? Director, por favor, ¿tiene un extracto? ¿Puede ser? Pero obviamente que estén matando a una mujer cada 30 horas, chicos. Yo creo que cuando más lo muestren, más lo debaten y más lo banalizan, más lo siguen haciendo. Se hace una marcha Ni Una Menos y al otro día matan a 5. Bueno, durísima, Moria Kazán. ¿Coinciden o no coinciden? Me parece que no, ¿no? Norma. Yo creo que es indispensable que las mujeres sigamos organizadas y exigiendo nuestros derechos. Sí. Como es indispensable que cada uno de los poderes en nuestro país y en nuestra provincia, que tenemos tres poderes, cada uno de los poderes pueda tener la suficiente capacidad de autocrítica escuchándolo a los ciudadanos. Sí. La posibilidad de expresión de los ciudadanos los elige cada uno de los colectivos. Y es cierto que desde que nosotras, como colectivo, sí, de mujeres, hemos reclamado, también han sucedido otras cosas. Claro. Digamos, ha habido algunos cambios en las políticas. La justicia no se conmueve. No se, sí, conmueve en el rol que tiene que ser, que es administrar la justicia, aplicar las leyes y sancionar. Porque cuando no se sanciona, se genera un discurso y un concepto de impunidad. ¿Por qué no se sanciona como exige gran parte de la sociedad? ¿No se conmueve la justicia, doctor Paul Krupnik, como abogado penalista? ¿Qué pasa? ¿Está de espaldas a la sociedad? Bueno, en principio coincido con los argumentos que utilizaba recién Silvia, de que hay una justicia machista, hay una estructura machista. Yo ese punto lo comparto. En este caso puntual, en el de Micaela, creo que hay una mala praxis judicial clarísima, porque el juez tenía informes técnicos del gabinete pericial de la unidad penitenciaria que le estaba diciendo que desaconsejaba la salida, tenía la oposición firme del fiscal diciendo que desaconsejaba, y como la facultad en definitiva es discrecional del magistrado, esos informes no son vinculantes para el juez entendió que se la podía dar de todas maneras la libertad condicional y ocurrió lo que ocurrió. Ahora, yo también... Sí, sí, pero yo también creo que hay que empezar a analizar la cuestión de fondo, porque si no se hubiese ido en libertad condicional como se fue con este fallo, se hubiese ido dentro de 3 años cuando hubiese cumplido la totalidad de la pena. Y el problema, 3 años más, lo único que hubiésemos hecho es dilatarlo el problema. Entonces, creo que este tema debe ser atacado en el fondo, más allá de las reformas legislativas. Ahora, la ley de ejecución penal prevé estas cuestiones y el juez las desoyó. Sí. Porque prevé, por ejemplo, una audiencia con la víctima o con su representante legal en el caso de ofensores sexuales. Ahora, entonces ese juez merece ser sancionado. Otros jueces, viendo que no pasa nada, van a fallar de la misma manera. Ahora, también no hace falta un cambio legislativo de fondo y contundente. ¿No hay que cambiar las escalas penales? Yo no sé si es una cuestión estrictamente de inflación punitiva, no sé si el tema se resuelve con subir las penas. Tal vez las penas sean correctas, lo que sucede es que hay que hacer ajustes que tienen que ver con el cumplimiento, con la ejecución de la pena, cómo se lleva adelante esa pena. ¿Está bien otorgada acá la libertad condicional? ¿En cuál? ¿En el tema de...? No, está mal otorgada. Claro. En este tema puntual está mal otorgada, porque el gabinete interdisciplinario, que es el que debe escuchar el juez, que si bien no es vinculante, no se puede apartar arbitrariamente, o sea, está mal, sí, concedida puntualmente está mal la libertad. Concedida la libertad condicional y la libertad en general, porque salía 2 años después, habiendo cumplido la pena, y hubiese violado igual. Y hubiese violado y eso, igual. Bueno, lo podrán explicar mejor los psicólogos, cuál es el perfil del violador, pero según dicen los que saben, no tienen recuperación. Fernando, te he escuchado 1000 veces decir que un violador es irrecuperable. Es una contundente, pero los casos lo avalan, ¿no? Sí. En estos días yo te escuché a vos decir que hay mucha bronca. Sí. En la sociedad. Por supuesto. Es textual. Hay mucha bronca porque esto se viene hablando hace años y no se resuelve. Claro. Porque cuando hablan de un perverso,
la gente ya sabe que el perverso al otro lo ve como una cosa. No es alguien que sufre, sí. No es alguien con el que se vincula, sí. Sino que lo usa y después lo matan. Si vos, hemos visto todas las crónicas de los forenses últimamente, están diciendo, en relación a Micaela, que la mataron seguramente porque los conocía, iban a ser denunciados. Entonces, sí. Por eso la mataron. Si no, lo hubieran dejado. 4 o 5 años de cárcel para un violador. Bueno, significa? La estadística del mundo. O sea, ¿qué pasa en el mundo? El 58% de los países del mundo tienen pena de muerte. En los países, por ejemplo, Estados Unidos, hay 6 distritos sí. Que tienen pena de muerte. Otros tienen pena de muerte y más en una violación seguida de muerte, sí. Como en este caso, que sería esto. También está la cuestión de la castración química. Sí. Entonces hablamos de la sensatez de la civilización. Lo que yo percibo es que hay un inconsciente colectivo, ya que hablamos de los colectivos, bienvenida a las marchas de mujeres, sí. Que nos hagan tomar conciencia, que nos hagan tomar conciencia, que debemos respetarla. Pero las cosas no cambian, las marchas suceden y cada vez hay más casos de violaciones, de muerte, de casos impactantes. Tenemos el caso de esta chica de Tucumán, que brutalmente asesinada y violada. Hay una chica desaparecida hace 20 días. Evidentemente, si dejamos las cosas como están, vamos a seguir teniendo el mismo panorama, ¿no creen? Hay dos cosas que sabemos. Una, que no tenemos estadísticas para que podamos aseverar esto que tenemos la percepción de que hay más. No sabemos, porque no hay estadísticas oficiales. Recién, hace medio año, que oficialmente se ha puesto en marcha el observatorio. Esta sí. Es la primera cuestión. Que para el Estado, hasta hace muy poquito tiempo, esto no importaba. Porque si no hay estadísticas de violencia sexista, quiere decir que es algo que no importa. Esta es la primera conclusión. Bien. Y la segunda conclusión es que lo que es claro que ha aumentado es el rechazo de las mujeres a la subordinación. Y que hay una sublevación masiva de que las mujeres no permitimos más ser mujeres subordinadas. Y esto es lo que se está expresando en las marchas del 8 de marzo y del Ni Una Menos. Y que el Estado aún no está a la altura de esas circunstancias, no está a la altura de defender la vida para las mujeres sin violencia. ¿Cómo? Sí, Luli, dale. No, la escuchaba y digo, pero ¿cómo se hace para que cambie la justicia? Porque evidentemente no le pasan las balas. Más allá de las marchas, las muertes se siguen sucediendo. Bueno, una de las formas de cambiar la justicia es tener mujeres en la justicia. Insistimos con la necesidad de la paridad de las mujeres en los 3 poderes. Si tenemos un Estado donde solo los varones deciden cosas importantísimas, como es la justicia, le estamos diciendo a ese hombre en la casa, a ese hombre en la calle, que él también con un cachetazo puede imponer lo que piensa a la persona que tiene al lado. ¿Y crees que no hay también mujeres, muchas mujeres machistas? La sociedad es machista, pero claro. Tenemos que partir de que si no hay varones y mujeres en los poderes del Estado, es simbólicamente la peor señal. Claro. Fernanda Tabela, haces mucho trabajo en esto de seguir las huellas psicológicas que deja en una mujer violada. ¿No? ¿Nos podés contar un poco qué ves cuando tratás estos casos? Sobrevivir la violación es de por sí un hecho ya de mucha valentía para una mujer. Es una marca indeleble sí. En el cuerpo y en el alma, en la psique de esta persona. La pregunta es ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Si me tendría que haber puesto otras cosas, porque muchas veces le preguntan, ¿y vos qué tenías puesto? Porque se lo siguen preguntando, aunque parezca que no lo preguntan. Sí, también asumen cierta responsabilidad, que por supuesto. Una doble victimización, exacto, esto, lamentablemente. Totalmente. ¿No? En los niños también, un niño de 7 años, una niña de 7 años, que piensa que ella pudo haber provocado que un hombre de 30, 40, 20 la haya tocado o la claro. Haya abusado. ¿Ves muchos casos, Fernanda? Sí. Hay muchos casos, claro. Hay muchos casos, hay mucho dolor y por suerte hay mucha resiliencia y la posibilidad de la terapia, ya sea individual o ya sea a partir de grupos y de los espacios de Ni Una Menos, hace de que una mujer pueda sobrellevar y seguir viviendo. ¿Y hay algún denominador común entre las víctimas? Por ejemplo, mantener el secreto, aparece, esto que hablabas vos de sentirse parte responsable. Gracias a todos estos movimientos y gracias a mucho trabajo que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo, las mujeres y los niños dejaron de callarse sí. Y pudieron habilitar espacios.
uno de los espacios que se habilitó y que por suerte existe, es que pasa es en la escuela. Claro. En la escuela los chicos pueden acercarse a una maestra, pueden acercarse a un maestro, a alguien que le tengan confianza para poder contar esto que les está pasando. Y nosotros, bueno, como funcionarios, sí, o las personas que trabajan en la escuela como funcionarios, estamos obligados, sí, a poder denunciar estos casos. El no tener más miedo, el no te metas de la señora Moria, diciendo, no, si nosotros no nos metemos y no decimos nada, no va a pasar nada. No, sigue pasando igual. ¿Creer que porque esto se manifiesta, porque hay marchas o se debate en la televisión, genera más violaciones? Es lo mismo, no va a dejar de pasar. Claro. Y es más, va a pasar más porque nadie se está metiendo y nadie está haciendo visible algo que está. Sí, la sociedad se mete, se involucra. Por exige, suerte. Reclama a los legisladores, a los jueces. Fernando, y una gran pregunta es, ¿un violador se transforma en algún momento en su vida o nace? ¿O hay una cuestión química que predetermina esa pulsión a someter a una víctima? No. Hay un texto... Vamos a tomar el caso de Entre Ríos. Son, sí, dos gemelos, el violador y, vale, su hermano, que por las declaraciones y lo que dice la madre es totalmente opuesto. Ese es el mejor en su conducta que pudiste haber dado. Alex Miller, en su libro Por tu propio bien, señala que lo que le ocurre a un niño en los primeros años de vida, sí, repercute inevitablemente sobre el seno de la sociedad. Que la psicosis, las drogas y la criminalidad son expresiones de los traumas sufridos en esta primera infancia. Ajá. Hoy, entender que un pibe debemos cuidarlo, que a las mujeres debemos cuidarla, sí, que debemos cambiar este pensamiento colectivo de machismo, es una situación que te muestra claramente que dos hermanos, por ahora no demostrado que el otro hermano que pide la muerte y demás, no se sabe si esto, se hablaba de una estrategia judicial, claro, pero hay uno que es violador. ¿Y el otro? El otro no. Mm. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué tiempo? ¿Dónde estuvo? Algo le pasó. Mm. Hay que trabajar. Que determina la conducta posterior del adulto. Pero el violador debe ser cuidado, que nosotros no tenemos, lo dijeron ustedes recién, que la justicia no lo sigue. Hay países donde... por ejemplo, Estados Unidos, en Inglaterra, hay un seguimiento con un CD, sí, donde te avisan dónde está el violador y avisan a que vive a la vuelta de tu casa. Sí, el violador, sí, tiene que presentarse en la vecindad y decir que él es un violador, bueno, y de esa manera el barrio se entera de que hay un violador viviendo en ese lugar. Acá, entonces, parece que es denigrante o demoniza a una persona, pero en otros países se sabe dónde vive un violador, sí, que ha cumplido pena, está señalizado en el barrio. Digo, esto no se puede también aplicar aquí, ¿no creen que es una medida por lo menos paliativa para que la sociedad no esté en riesgo? ¿Qué piensan? Los registros. Lo primero que tenemos que la gente, que el vecino sepa, acá vive un violador. Esta persona hay que tener cuidado, hay que temer de esta persona. No sé si temerle, pero sí saber que esta persona está, y también es una persona que puede asumirse violador, sí, también es una persona que tal vez puede empezar un camino de pensarse distinto. Es una persona que obviamente tiene un seguimiento psicológico, que tiene un seguimiento con un trabajador. Sí, pero acá social, lo que parece es que tiene todo un que el marco Estado de se olvida, no es que lo larga solo a la calle y nadie, bueno, lo controla. Esa es la sensación que tiene la gente de lo que ocurre en la Argentina. Pero es lo que sucede. Y es lo que sucede, es lamentablemente. Es lo que sucede. El sistema penitenciario falla intramuros, falla dentro y falla fuera la actividad pospenitenciaria. Claro. O sea, y no solo con los violadores, sino con cualquier tipo de persona que ha cumplido parcialmente una condena o la ha cumplido totalmente, no hay control. Ahora, en relación a este registro, sí, que recién hablaban de violadores, dónde vive, dónde trabaja y comunicar esto a la población para que esté alerta, es una ley vigente en Estados Unidos, se llama la ley Megan, es a partir del homicidio y la violación de una niñita de 7 años en Nueva Jersey en el año 94, Entonces tiene la obligación el Estado, de, inclusive por página web, de avisarle a la gente que en tal domicilio vive un ofensor sexual. Ahora, para ser serios con esto... ¿Se podría aplicar aquí? Se podría aplicar acá. Lo que sucede es que estudios hechos con posterioridad, 15, 16 años después, por lo menos Estados Unidos, no han bajado ni la reincidencia de los violadores, claro, ni ha bajado la comisión de hechos de ofensa sexual. Doctor Fernando Sirk, el Centro de Asistencia Judicial, que es un consultorio jurídico del Estado, recibe muchas denuncias por abusos, por violaciones. Sí. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué relevamiento se podría hacer? Sí, primero me parece que quiero resaltar esto de poner en agenda de que no se hable de estas cuestiones hace mal a, claro, esto. O sea, ponerlo en agenda me parece que es fundamental para que se genere todo el espacio de debate y poder construir sobre esto.
Después del Centro de Asistencia Judicial, es una oficina, como bien decís, que hace de asesoramiento y de patrocinio a las víctimas de delito. Sí. Y entendiendo esta problemática, se creó una oficina especializada en el tema de abusos. ¿Y qué casos reciben? Eso también es un tema, que no solo hay que ver el perfil del abusador con las mujeres, sino que también que recibimos un gran número de abusos para con niños en el entorno intrafamiliar. Claro. Que ese es un tema que también hay que poner en debate. Y es aquello que no trasciende, que no se sabe. Sí, que por ahí no toman tanto todo público porque el colectivo no está instalado, pero claro. Me parece que son temas de suma importancia, por eso hay que trabajar el perfil del abusador desde todos estos lugares. Claro. No. Y con ese abusador que está allí, el peligro permanentemente, las 24 horas para con los integrantes de la familia, ¿qué pasa? Yo insisto, nosotros desde el lugar tramitamos el juicio con, claro, con el patrocinio. Después el trámite, uno está condenado, me parece que sí ya es de la órbita del servicio penitenciario. Claro. Yo tuve la oportunidad de viajar a Mendoza, donde se está tratando de traer el programa acá, con el tema de los abusadores, que el primer paso era, como recién hablamos, era que reconozcan, que sea voluntariamente, que reconozcan su perfil, su accionar, para empezar a trabajarlo. Desde ese lugar se trabaja con un equipo, con un gabinete psicológico o interdisciplinario, sí, para evaluar de qué manera poder salir de esa situación. Bueno, muchas cosas van surgiendo, ¿eh? Hay que, ¿la cárcel resocializa a un violador? ¿Es necesario que existan cárceles solamente para abusadores, violadores? ¿Qué hay de estas medidas que propugnan algunos? La castración química, endurecer las penas, y estos institutos, ¿no? Las salidas transitorias, la libertad condicional, habría que reverlas, ¿no, doctor? Habría que generar los mecanismos estatales de control y de trabajo serio dentro y fuera de la cárcel, sí, para realmente analizar individualmente cada uno de los internos, sea cual fuera el delito que hayan cometido. Y claro que hay que rever la legislación, sí, porque los tiempos van cambiando y obviamente hay que ayornarla, y es cierto que hay cuestiones que son laxa. Por ejemplo, en la libertad condicional del Código Penal se prohíbe la libertad condicional hacia determinados delitos, como por ejemplo el homicidio calificado o el secuestro extorsivo, pero no se prohíbe la libertad condicional para delitos como sexuales. De la violación. Exactamente, para, claro, para el tema de la violación. ¿Y la libertad y las salidas transitorias? Porque hay una estadística en las últimas horas de 406 casos, de 406 salidas, 46 presos no volvieron. Entre ellos hay homicidas y un violador. Lo que sucede es la salida transitoria. La salida transitoria es cuando una persona ha cumplido la mitad de la condena y se ha ajustado a reglamentos carcelarios y ha demostrado buena conducta, por ejemplo. Sí, buena conducta, o sea, ha adherido a algún programa educativo, ha terminado el secundario, o ha elegido una carrera y demás. Entonces puede progresivamente, porque ese es el espíritu al menos de la ley, la progresividad, que no sea solo el encierro, porque en definitiva lo que busca la ejecución penal es la reinserción, sí, social. La pena no es un fin en sí mismo, la pena tiene que tener una finalidad, y la finalidad es volver a reinsertar socialmente a este sujeto que ha delinquido para que no lo vuelva en a hacer. En teoría está bien, pero no. Claro, en la teoría está bien. ¿Las cárceles están preparadas para afianzarse esa ley? Exactamente. Lo que pasa es que nadie se reinserta socialmente cuando es extraído de un medio mucho más violento del cual se lo pretende regenerar. Es decir, la cárcel es un medio muchísimo más violento que la sociedad per se. Es la universidad del delito, entonces, alguien la definió, sí, ¿no? La cárcel. Es muy cercana. Ahora, Norma, que haya un violador suelto, porque de estos presos que no volvieron y que gozaban de salida transitoria, hay un violador. ¿Qué te sugiere esto? Que haya un violador suelto, que debía cumplir pena y está libre hoy, no regresó más a la cárcel. Bueno, primero, la verdad que escuché algunas declaraciones, leí algunas declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia que me preocuparon absolutamente, en el sentido que marcó que, digamos, que puertas afuera ya no podían hacerse cargo. Digo, el Estado tiene que hacerse ¿quién se cargo. Hace cargo si no? Exactamente. Entonces, había un debate pendiente a nivel nacional que está relacionado con lo que planteaban todos, digamos, pero quizás específicamente lo que planteaba Paul,
en cuanto a una serie de reformas al Código Penal para que justamente los violadores, todos aquel que, que sea un delito sexual, que tenga a su cargo un delito sexual, no pueda tener estas posibilidades por buena conducta. Entonces, que termine su condena y allí implementar. ¿Avalás esta medida, Norma? ¿Crees que hay que avanzar en ese sentido? Creo que hay que avanzar en ese sentido. Yo no acuerdo con la pena de muerte en ningún concepto, en ningún tipo de delito. Creo que sí tenemos que poner en otra situación, digamos, cómo se cumplen las condenas. Y por el otro lado, lo que peor nos puede pasar es naturalizar estas situaciones. Bien. Por Norma, eso el colectivo en la calle. Hacemos un punto aparte porque tenemos que ir a la pausa, pero ha dicho un par de cosas. No a la pena de muerte. ¿Qué opinan de otros métodos? La castración química que citaba Fernando, que se aplica en otros países. ¿Qué hacer con los violadores? Es la gran pregunta. Intentaremos debatirlo continuando este interesante debate aquí en Plan A en instantes. Corte.